Eran aproximadamente las 12 y 30 horas del mediodía de ayer cuando un alumno del Instituto Superior Tecnológico perdió la vida en circunstancias extrañas que ahora son materia de investigación. Fernando García Bustamante, de 24 años de edad, natural de Paria, Huilcabaín. Bueno, yo encuentro al joven le encuentro sin signos vitales, se le hace la reanimación, se le retira de la acequia para hacerle la reanimación básica, sin embargo, no obtenemos ningún signo vital. Posteriormente llamamos al Serenazgo para que nos ayude a trasladarlo al hospital a ver si conseguíamos alguna reacción del joven, ¿no? Sin embargo, ha sido frustrante ver que el joven no ha reaccionado. El alumno estudiaba la especialidad de agropecuaria y recientemente había ingresado a este centro superior. A decir de sus maestros, era tranquilo y había salido al campo para efectuar sus prácticas. Bueno, por lo menos el momento que lo encontramos como un insecto enorme, ¿no? Pero supongo que las investigaciones darán... Sí, es una tarántula. Las investigaciones darán mejores luces sobre el hecho, porque solamente es lo que hemos encontrado al costado, ¿no? Sin embargo, no tenemos con certeza la razón. El cadáver estaba en una zanja, presumiblemente habría sufrido un infarto cardíaco. Más que eso, nada, no sé, se nos dice, y no creo, es un joven alegre, es una de las chicas más alegres, hacía divertir a los profesores, en plena clase hacía alegrar, era unido con todos, no tenía problemas, era divertido, incluso te veía triste, te hacía alegrar con las bromas bonitas. También llegó su papá, quien habría informado a las autoridades que su hijo sufría posiblemente de arritmia cardíaca. Al lugar de los hechos se hizo presente la fiscal Liliana Sotelo Alvarado, quien inició con las investigaciones del caso con peritos de la Policía Nacional. Para ellos, yo trabajo.